A fecha de hoy, la mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos dista mucho de los antiguos orígenes de Halloween. Durante siglos, esta misteriosa noche ha experimentado muchos cambios derivados de la mezcla de las tradiciones y las culturas de los países occidentales, que hacen de la Noche de Brujas una celebración muy especial llena de tradiciones que han ido transformándose fruto de su historia. Halloween es una de las celebraciones más populares. El impacto que ha alcanzado esta fecha sigue permeando culturas ajenas al mundo anglosajón. Mucho se dice sobre su origen. Hay varios mitos con respecto al cómo surgió Halloween que hasta la fecha se asumen como ciertos. Las raíces del Halloween se remontan a una tradición celta, en la cual se celebraba el término de una estación y la llegada de los muertos. Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración era el 1 de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lug, dios del sol. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. La víspera de este festival de la cosecha gaélico, Samhain, lo que nosotros conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas, como hadas y demonios. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente hechos de piel de animales, para confundir a los espíritus o quizá para evitar que los poseyeran. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración, personificaban a los muertos, y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo así lo socialmente establecido. En una forma primitiva de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas como ofrendas para los seres sobrenaturales. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos podían pasar a través de ella, pero también podían hacerlo los malos. De hecho, se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. El año céltico concluía en el mismo día en que se celebra Halloween, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto a Lug. En la noche del 31 de octubre también se hacían rituales. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallows Eve, de ahí nació la palabra Halloween.
Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó esta tradición al continente americano, donde con el tiempo se convertiría en el Halloween que conocemos hoy. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con una escenografía para recordar a los ancestros. Cada año, diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente desde finales de octubre y a inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales. En Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura. Si existe una nación que festeja Halloween a lo grande, esa es Estados Unidos. En este territorio, la celebración también llamada Noche de Brujas es todo un ícono cultural exportado al mundo entero. Al caer la noche, las calles de ciudades y pueblos se llenan de niños disfrazados de monstruos y toda clase de seres fantásticos que salen a las calles para pedir dulces casa por casa. En este acto, es tradicional la frase trick or treat, truco o trato, que los niños emiten mientras recoleccionan dulces en la noche de Halloween. Cuando Halloween llega, las casas, los colegios y otros edificios se adornan con todo tipo de objetos alusivos a criaturas sobrenaturales como vampiros, brujas, hombres lobo, muertos vivientes y figuras icónicas del cine de terror. No faltan tampoco las imágenes de tumbas, cementerios, arañas, gatos y calabazas. Previo a Halloween, en diversos rincones de los Estados Unidos se organizan atracciones tradicionales para festejar. La más famosa y tradicional son las casas embrujadas, donde niños, adolescentes y adultos recorren una terrorífica casa decorada para sobrevivir e interactuar con todo tipo de espantos y criaturas que actualmente se asocian al Halloween. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria. A lo largo del video pueden ver su único y verdadero correo, videntegregoria@gmail.com, tal cual lo ven en pantalla, sin letras agregadas. Por favor, recuerden incluir su caso, datos y fotos en un mismo correo y revisen bien la información que están enviando para evitar retrasos o confusiones en sus trabajos. Si no reciben respuesta de Doña Gregoria en 3 días, por favor hagan un correo nuevo. No reenvíen el anterior, ya que si lo hacen, el sistema automáticamente lo envía a spam. Lo mismo ocurre si envían muchos correos al día. Por favor tengan paciencia, Doña Gregoria sí contesta los correos, pero recibe miles al día y nadie le ayuda a responderlos, únicamente ella lo hace, por eso tarda un poco, pero tengan la certeza de que sí les va a responder. Es muy importante que recuerden que Doña Gregoria no utiliza Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Skype, Messenger, Zoom, Telegram, ni ninguna red social. Estos medios están llenos de videos, fotografías y audios de Doña Gregoria. Pero todas las cuentas, absolutamente todas, son estafadores. Gente deshonesta y mentirosa que roba a la gente utilizando la imagen de Doña Gregoria. Por favor, por ningún motivo caigan en sus engaños. Ninguna de estas redes es de Doña Gregoria. Por favor, ayuden reportando todas esas cuentas falsas. También eviten dar sus datos personales o dinero a cualquier persona que se haga pasar por miembro de su equipo,
ya que ningún miembro del equipo de Doña Gregoria te pedirá algo por su ayuda o para enlazarte con Doña Gregoria. Y tus datos personales únicamente van para ella. Nadie más debe saberlos. También hay suscriptoras que están organizando grupos de WhatsApp o en redes sociales. Evita entrar a estos grupos, ya que no están autorizados por Doña Gregoria y siempre terminan con problemas. Tampoco debes dar tus datos personales a suscriptoras. Por favor, suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y recuerden que también pueden unirse al canal y de esta forma disfrutar de contenido exclusivo. También pueden suscribirse al canal de apoyo Recetas Brujeriles de Doña Gregoria, donde nos comparte información importante para aprender más de magia. Doña Gregoria es una vidente con más de 40 años de experiencia que ofrece su ayuda sin ánimo de lucro, aceptando únicamente sus donaciones totalmente libres y voluntarias. Lo que puedas y te nazca de corazón en agradecimiento por su invaluable ayuda. Que Dios y la Santa y Milagrosa Virgen de Guadalupe cuiden del camino de todos ustedes.